Hay un montón de circunstancias que llevan a los pilotos a clasificar en una posición o en otra. Circunstancias algunas que se pueden prevenir, otras no tanto. No hace falta que yo les diga. Y en el caso de Franco Colapinto en particular, hay que destacar varias cosas, por buenas y por malas. Bienvenidos, soy Adrián Puente. Este es mi canal de YouTube, Telemétrico F1. Y quiero decirles que vamos a algo que fue determinante en la clasificación final de Franco Colapinto. Ustedes recordarán que largó 16 y llegó 12. Y tuvo una largada accidentada, no Franco, sino la carrera en sí con el accidente de Sunoda. Ahí ganó más de lo que perdió. En un momento se elabora la estrategia, hay algo en la cabeza, después se ve la realidad, se rediseña en consecuencia y sigue la carrera. Pero hay un hecho que son esos que no se pueden prevenir, que están en carpeta, pero no se saben si realmente va a pasar. Y lo más significativo es la parada de Franco Colapinto. Para mi gusto le estiraron un poco con los neumáticos duros, los blancos de origen, vuelta 47, estaban pensando en la posibilidad de que cayera agua, cayera lluvia, entonces, para evitar una parada, estaban esperando que el agua cayera, que mojara la pista, e ir directamente por los neumáticos para lluvia, los verdes intermedios. Como el agua no llegaba, definieron la detención en boxes. Cuando eso sucede, aparece esto este neumático está bien, lo cambiaron, este también y este también, pero este no. El trasero derecho, tardaron mucho en sacar el original, por supuesto cuando digo mucho digo dos segundos, en la Fórmula 1 es un montón, lo que tendría que haber sido una parada de dos segundos y medio, termina siendo una parada de cuatro segundos cuatro, y ahí es donde cambia completamente la perspectiva una vez que el piloto entra a la pista, en este caso Franco Colapinto, le corre sensiblemente, los rivales que tenía en ese momento en la pista y tuvieron que rediseñar un poco los cálculos para ver respecto de esos rivales dónde estaba Franco y qué había que hacer. Vamos a esto, porque además la salida tardía le provoca esta situación. Miren, cuando Franco Colapinto sale, para que ustedes tengan una idea, esta es la recta principal y acá está la calle de boxes. Uno viene por la última parte, ingresa acá. Y después reingresa por acá, prácticamente en la mitad de la recta. Cuando reingresa, se encuentra nada menos que con Leclerc. Iba segundo, clasificado Leclerc. Sainz estaba primero y Norris estaba tercero. Claramente Colapinto quedaba en condición de rezagado. Pero lo que le importaba a Colapinto y al equipo Williams es qué tan distante había salido sus rivales directos. Y sus rivales directos eran, por ejemplo, Bottas, era por ejemplo Lance Troll y Lawson, que está abajo del cartelito de Stroll. Avanzo un cuadro más para mostrarles más claramente. Colapinto teniendo que dejar pasar a Leclerc porque no podía hacer otra cosa. Después lo iba a tener que dejar pasar a Norris porque es lo que corresponde, porque le ponen bandera azul para que esto suceda. Y en el mientras tanto, Stroll, Bottas y Lawson, sus rivales directos, estaban a una distancia equivalente a lo que Williams había tardado en el box. De más. Yo no digo que Colapinto los iba a pasar saliendo de la calle de boxes. Pero tal vez hubiese salido entre cualquiera de estos tres. Y otra hubiese sido la película. En esto me baso para explicarles que Franco podría haber llegado a los puntos. O muy cerca de los puntos. Después hay un más menos, entiéndanme. Depende del ritmo, depende de un montón de circunstancias. Pero esto es el costo que pagó Franco con la detención en la calle de boxes que no depende de él en este caso, sino del equipo Williams. Ahora, quiero mostrarles esto, no se asusten. ¿Cómo uno va diseñando la estrategia? ¿En función de qué se va diseñando la estrategia? Hay una decisión inicial, que es el neumático que se usa. Como Colapinto largó 16, optaron, como en Austin, usar el neumático duro, el blanco, para que esté un montón de vueltas más que los restantes oponentes, o por lo menos entrar en el lote de aquellos pilotos que hacían una primera parte larga. Esa es la primera decisión, y eso es lo que hicieron con Franco. Después, ¿qué tenés arriba y abajo? ¿Cuáles son tus rivales potencialmente más directos? Y acá es donde hay que hacer un análisis. Una vez que se fue el auto de seguridad por el accidente de Albon con su noda, en la vuelta 6, la vuelta 7, se formaliza la clasificación. Se ordena. Y acá es donde uno empieza a ver. Este es Colapinto, en la banda amarilla que les hice. Hay dos que están en una banda roja. ¿Quiénes son? Piastri y Checo Pérez. Afuera, no son rivales de Franco. ¿Por qué? Porque tienen dos autos muy competitivos. Ya estaba escrito de antemano que Franco, bajo cualquier circunstancia con el Williams, los podía aguantar un poco más o un poco menos, pero tanto con Checo como con Piastri en condiciones normales. Sin contar que a Checo le iba a pasar todo lo que pasó, eran dos puestos que iba a perder. Entonces Franco ahí no tiene rivales. ¿Qué pasaba con los Sauber? Podían llegar a ser rivales de Colapinto por la posición en la que largaba, pero que hay un dato no menor, que ya lo saben todos. Los Sauber largaban con neumático LU, DU, duros usados, y después iban a cambiar a MU, medios usados, botas en la vuelta 49 después de Franco. Y Juan Yusou en la vuelta 43, un poquito antes de Franco. Eso sí que no lo sabe nadie, lo sabe solamente la gente de Sauber. Pero lo que sí tenemos de antemano, los recursos que tienen los rivales. Y los recursos que tenía Sauber eran neumáticos duros usados y neumáticos medios usados. Como Franco tenía disponibilidad de nuevos, se supone que en condiciones normales tampoco deberían ser rivales directos. Entonces, también quedará fuera de la contienda, insisto, en condiciones normales. Imprevistamente que Alonso era un oponente directo, posiblemente como ha sucedido en Austin y como ha sucedido en otras carreras, abandona en la vuelta número 15 y el español queda fuera. se fue solo. ¿Y qué queda después de esto? O convenía otro ritmo. Albon y su abandonaron. Apenas comenzó la carrera. Queda todo reducido a Lawson y Stroll. Y acá se sigue analizando. ¿Con qué largó Stroll? ¿Y qué tiene Stroll? Largó con medios usados y tiene duros usados los termina cambiando la vuelta 26. Es decir, que Stroll dependía de la superioridad de Aston Martin en relación al Williams porque los recursos en cuanto a neumáticos no eran los ideales. ¿Y cuál es el otro? Liam Lawson. ¿Con qué largó Lawson? Lawson largó con duros nuevos, estaba en la estrategia calcada de Franco y tenía medios nuevos. Ese Lawson era el espejo, el equivalente más cercano que tenía Franco Colapinto. En el análisis de los oponentes. Después, de acá para arriba, otra historia. Si Franco entraba de acá para arriba, era por una circunstancia muy particular de la carrera, que no se dio. Y fíjense qué preciso es esto, porque cuando avanzamos, cuando avanzamos en la carrera, miren cómo terminan. Ya una vez que paró Stroll, y fue por sus duros usados, una vez que paró Lawson, que fue por sus medios nuevos, y una vez que paró Franco, con la demora que le cité anteriormente, por sus medios nuevos los tres terminan juntos. Los Sauer, Ocon, Pérez, lleno de problemas, quedaron abajo de la oposición que podían representar para Franco y la pelea se redujo en este cuadradito rojo, Stroll, Lawson y Colapinto. Después las conclusiones que ustedes ya saben. Porque qué sucede, avanzo hacia el final de la carrera y nos damos cuenta que Colapinto peleó con Lawson, se tocaron Lawson Balbox, le pone el neumático rojo para ver si podía hacer el récord de vuelta. Y Colapinto queda a 2 segundos, 4 de stroll, afectado por la parada larga que le citaba y por el tráfico con el que se encuentra en la salida posterior a la parada larga. Vuelvo, vuelvo, sobre lo mismo. Franco, sin esas dos contingencias, ganaba chances. No quiero decir que iba a suceder. Pero ganaba chances ampliamente de tal vez acercarse más a la zona de puntos. Pero fíjense, cuando todos parecen lejanos unos de otro, la perspectiva inicial es la que se termina cumpliendo: que el oso no estrol eran los rivales directos de Franco. Y esto es clave a la hora de elaborar una estrategia. Insisto, la primera parte es la elección del neumático antes de largar. Y ahí un poco es una decisión a ojos cerrados. Cuando la carrera empieza a madurar, uno determina quiénes son los rivales directos en función del rendimiento de uno, de la disponibilidad de uno y de todos los demás. Se cumplió rajatabla. Lawson primero, Stroll después, terminaron siendo los dos grandes animadores tal vez de los mejores momentos de Franco Brapinto. Placer y muchas gracias.